Pues continuamos aquí ya en la recta final del programa y vámonos con la información de lo que ha ocurrido importante en las últimas horas. Y para esto me comunico con mi compañera Carmen Pizano, quien ha tenido una mañana bastante con bastante información que ha surgido en las últimas horas, empezando por el tema de finanzas y nuevos impuestos y continuando con información también sobre seguridad. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes, un gusto saludarte y pues bueno, mencionarte que hoy por la mañana se ofreció una conferencia de prensa donde estuvo el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, para confirmar que en el presupuesto 2019, en la iniciativa de ley de ingresos que van a presentar al Congreso del Estado el próximo domingo, ya viene un incremento del 0.3% al impuesto sobre la nómina, para que quede en el 2.3%. Actualmente se cobra el 2% por este impuesto. Y con este incremento representa que van a recaudar adicionalmente alrededor de 500 millones de pesos durante el 2019, porque aquí hay que precisar que todos pagamos el impuesto sobre la nómina. O sea, esto sí va a afectar desde la clase trabajadora, más desde el que percibe el salario mínimo, ¿no? Hasta el alto empresario, funcionario de gobierno del Estado. Y también va a regresar el impuesto de tenencia, pero esto solamente para los automóviles de lujo que tengan un valor superior a los 580 mil pesos. Y con esta medida se estima que la recaudación va a ser de alrededor de 150 millones de pesos. En total serían 650 millones de pesos adicionales que van a estar destinados a programas programas sociales y para la seguridad pública del Estado. Esta medida, hay que recordarlo, o estas medidas vinieron a propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de León y pues finalmente ya lo adopta el gobierno del Estado para presentar en esta iniciativa. Lo que comentaba Héctor Salgado Banda es que actualmente se avecina una crisis económica en el país, porque actualmente México tiene una tasa de interés que no registraba desde el año 2008, cuando se dio la crisis mundial más severa que se ha padecido en el año 2008. En el año 2008 se tenía una tasa de interés similar a la que actualmente se tiene. Entonces, por eso prevén que venga de manera significativa una crisis y están tomando este tipo de previsiones. También les cuestionamos bueno, pues a los ciudadanos ya nos están aumentando los impuestos, pero ¿qué van a hacer desde el gobierno del Estado para eficientar el uso del recurso público y poder destinar el dinero a mayor desarrollo para Guanajuato? Y adelantaba Héctor Salgado Banda que se van a hacer recortes a plazas. Él no quiso ahondar, pero bueno, mi compañera Vania Jaramillo ya en León pudo confirmar con el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo que viene el recorte de alrededor de 500 plazas en la administración estatal. Pero te comento un poco más acerca de estos impuestos, Carmen. Mira, el padrón que tiene Guanajuato de automóviles es de alrededor de 2.100.000 automóviles. De estos 2.100.000, solamente el 2% son autos de lujo, que son los que estarían obligados a pagar esta tenencia, que representa entre 30 y 40 mil automóviles. Pero también existe diferentes tasas de tenencia que van a estar pagando dependiendo del costo del vehículo. Un vehículo que cueste entre 580 mil y 1 millón de pesos va a pagar una tasa del 3%. Los vehículos que cuesten hasta 1,5 millones de pesos, la tasa es del 5%. Y los vehículos de un costo de 2 millones de pesos, una tasa del 7%. Aquellos que superan los 2 millones de pesos van a pagar una tasa del 9%. Ahí nos estaban haciendo algunos ejercicios, incluso en la nota que está publicada en Zona Franca, pongo una tabla de ejemplos del pago que tendrían que hacer los vehículos modelo 2019. También aquí hay que precisar que los vehículos de lujo a partir del modelo 2010 van a estar pagando esta tenencia, pero no va a ser la misma un modelo 2010 que un modelo 2019. Por ejemplo, nos ponían que un vehículo que cuesta más de 2 millones de pesos, y que es modelo 2019, va a estar pagando de tenencia 187,758 pesos. Pero Híjole. un vehículo de lujo que en su momento fue facturado por un valor superior a los 3 millones de pesos, pero que es modelo 2010, va a estar pagando alrededor de 18 mil pesos de tenencia. O sea, va reduciéndose dependiendo del modelo que es el vehículo. Y bueno, comentarte que un vehículo que se haya facturado
en el modelo 2019, hasta por un millón de pesos, la tenencia va a ser de poco más de 4,000 pesos. Hasta por un millón y medio, la tenencia va a ser de 26,724 pesos. Uh-huh. Hasta 2,000,000 de pesos, la tenencia es de 59,982 pesos. Y bueno, esta obligación la tendrían que estar haciendo a partir del próximo año. Pero con esta iniciativa con este presupuesto que se va a presentar al Congreso, también viene una iniciativa de reforma a la ley hacendaria para el estado de Guanajuato, donde se va a especificar el regreso de la tenencia, pero también vienen beneficios. Por ejemplo, un vehículo de transporte que cueste más de 2,000,000 de pesos podrá tener acceso a un descuento de hasta el 90%. Es decir, en lugar de pagar los 59,982 pesos, va a estar pagando como 5,000 pesos de tenencia, siempre y cuando sea un vehículo que se use para el transporte público. Este es uno de los beneficios que se van a tener. Otro de los beneficios es que los automóviles que tengan placas para personas con discapacidad o cuando los propietarios sean adultos mayores, también se va a aplicar un descuento. Y la tenencia no va a ser aplicable para los automóviles híbridos. Esto con el objetivo de fomentar que se compren este tipo de vehículos. También importante destacar, Carmen, que el procurador fiscal del estado, César Augusto Domínguez, adelantó que los particulares podrían ampararse para evitar el pago de la tenencia, pero dijo que desde el gobierno del estado están preparados para defender en tribunales el cobro de este impuesto, porque finalmente son los que tienen mayor poder adquisitivo. Si tienen para comprarse un automóvil de lujo, tendrán dinero para poder pagar una tenencia. Pues es bastante elevada estas cifras que nos das, Carmen, me quedé impactada. Es incluso el precio de un automóvil nuevo en este caso que nos comentabas. Pero bueno, pues es importante revisar también cuánto va a ser el nivel de recaudación, y pues bueno, con el impuesto sobre la nómina, ahora sí que todos pasamos a estar perjudicados con esta situación. Así es, Carmen, desafortunadamente, donde más viene o lo que representa un mayor ingreso para el estado son estos 500 millones de pesos, que ahí sí vamos a aportar todos, ¿no? La tenencia es solamente 150 millones y es para los automóviles de lujo, pero el incremento para el impuesto sobre la nómina, ese sí nos va a pegar o nos va a impactar a todos los que estamos trabajando actualmente, laboralmente activos, ¿no? Pues así es, Carmen, pues hay que cumplir con estas obligaciones, a lo mejor no tan de buena gana que nos aumenten estos impuestos, pero pues bueno, son decisiones que ya están tomadas. Oye, Carmen, también hay otra situación. Hoy estuviste también en la primera reunión del Consejo Estatal de Seguridad. ¿Cómo te fue en esta situación? Así es, Carmen, estuvimos ahí en la instalación, en la toma de protesta del Consejo Estatal de Seguridad, y pues comentarte que la sorpresa, me parece, fue la invitación que hizo el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo a un representante de la ONU. Ahorita te comento, su nombre se llama Antonio De Leo, él es el representante de la Oficina contra Drogas y Delitos de la ONU en México, y lo invitó porque quiere la colaboración de esta oficina de la Organización de las Naciones Unidas para que colaboren en el trabajo para prevenir o para frenar la ola de violencia que se presenta en el estado. Y bueno, pues ahí estuvo Antonio De Leo, él comentaba que sí se va a trabajar sobre tres ejes en concreto, vienen con propuestas para el gobierno del estado, y lo primero va a ser la prevención del delito para el consumo de drogas. Ajá. y también viene está ofreciendo fortalecer los mecanismos de la procuración de justicia. Estos son dos de los puntos que viene proponiendo el representante de la ONU, que va a estar participando de manera activa en todo el diseño de las políticas públicas que se van a estar implementando y que van a surgir precisamente del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Otro aspecto que nos llamó la atención fue que ya se habían nombrado los 10 ciudadanos que van a estar representados en este Consejo Estatal de Seguridad. Cuando se estaba haciendo la reforma, Carmen, a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad, el presidente de la Comisión, el panista Rolando Alcántar, mencionaba que sería a través de una convocatoria pública que se estarían definiendo quiénes iban a ser estos 10 representantes de la sociedad civil los que estarían formando parte de este consejo. Finalmente ya están los nombres, ¿no? Uno de ellos es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, está también Alejandro Poiré. Y le preguntamos al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, ¿cómo fue que se decidieron
quiénes iban a representar a los ciudadanos de Guanajuato en este Consejo Estatal. Y él mencionó que fue una decisión unilateral del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo después de revisar algunos perfiles, así que la convocatoria pública para poder integrar este consejo quedó descartada. Sí, o sea, si un ciudadano especialista en la materia quería participar, pues, y no fue tomado en cuenta por el gobernador, pues ya se quedó fuera. No hay un periodo de cuánto tiempo tendrían que estar estos representantes ciudadanos ante el consejo. Pues finalmente ya tenemos los 10 nombramientos, y si te parece, más adelante en la información que publiquemos en Zona Franca daremos a conocer todos sus nombres, porque en este momento no los traigo a la mano. Y bueno, pues en esta sesión de instalación también el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres anunciaba las reformas que están por presentarse, o las iniciativas de reforma que están por presentarse al Congreso del Estado, y una es la creación de la Ley de Justicia Cívica. Se pretenden crear centros de justicia cívicas, o sea, como pequeños tribunales. Esa es una de las iniciativas. La otra es unas reformas, perdón, para regular el funcionamiento de las casas de empeño y de estos lugares donde venden autopartes, que incluso estas iniciativas ya se han presentado y ya se han hecho en legislaturas anteriores, pero viene nuevamente la propuesta por parte del Ejecutivo. Una tercera iniciativa que está por presentarse es una reforma al Código Penal para la despenalización de accidentes. Cuando sea un accidente, ¿cómo se llama? Que no sea como intencional. Sí, doloso. Doloso, cuando sea un accidente culposo. De este tipo. Ajá. Sí, perdón, culposo, porque culposo, doloso, sí, doloso es con la intención, culposo es que, bueno, fue un accidente, no podías hacerlo. Así es. Cuando se presenten accidentes de este tipo y haya daños a propietarios, uh-huh, ya no se va a perseguir por la vía penal. Pero si viene ya con agravantes, como que estaba conduciendo en estado de ebriedad, bueno, aquí sí se va a aplicar. Entonces, estas son las tres iniciativas de reforma que adelantaron, van a presentar en las próximas fechas al Congreso del Estado para que se hagan las reformas correspondientes. Pues bueno, Carmen, muchísimas gracias por esta información. Vamos a ver cómo avanza. Y pues bueno, lamentable que se diga o se reconozca que solamente fueron considerados algunos ciudadanos, no la generalidad de la población. Y bueno, también esto se suma a la declaración que también da ayer Luis Ernesto Ayala Torres de decir que no hay un tiempo en específico para que el plan de resultados. Pues bueno, uh-huh, ya vemos una presentación de un plan ahí con cosas o puntos que son criticables y discutibles. Otro punto, Carmen, déjame comentarte, ya que sacaste este tema. Precisamente yo creo que quien llegó a corregir un poco la plana de Luis Ernesto Ayala Torres fue el gobernador Diego Sinué, porque cuando presenta ante el Consejo nuevamente el decálogo que ayer se presentó ante los medios de comunicación de las acciones que se van a tomar, menciona que va a ser el Consejo Estatal el que tendrá que estar midiendo de manera periódica los resultados de las políticas públicas. Entonces, dejó a responsabilidad del Consejo Estatal estar haciendo este tipo de mediciones, porque él mencionaba, lo que no se mide no se puede comprobar si está funcionando o no está funcionando. Entonces, ahí delegó la responsabilidad al Consejo Estatal. ¿En cuánto tiempo lo veremos? No lo sabemos, pero al menos ya sabemos que el órgano responsable de estar midiendo el impacto de las políticas públicas será el Consejo Estatal de Seguridad. Pues bueno, ojalá que tengan indicadores suficientes para poder medir el avance de esta estrategia. Muchísimas gracias, Carmen Pizano, y bueno, pues suerte en el resto del día. Gracias, Carmen. Hasta luego. Hasta